Quiero compartir dentro de los cursos que estamos ofreciendo y talleres y propuestas pedagógicas musicales en la ciudad de Bogotá, en Colombia, un estilo que no es muy comercial, pero que lo vamos a encontrar en esta llamada música afrolatina. Tiene distintas denominaciones, se las voy a enumerar. Algunos le llaman abacuá, otros le llaman toques de bembé, otros le llaman ñáñigo, pero en el lenguaje popular se conoce como 6x8. Esto de 6x8 hace referencia al compás de 6 octavos, cuya matriz es ta 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 ta, diferente a un compás de 4 cuartos o 2 medios que usualmente se aplica a la interpretación de la llamada salsa o música latina. Hay muchos, pero muchos estilos de tocar estructuras ritmo-percusivas en 6x8. Algunas vienen de procedencia, como sabemos, llegaron de procedencia africana, de la parte oeste del África, y trajeron sus costumbres, su cultura, y nos han dejado este legado. La clave del 6x8 es la llamada clave de Abacuá, que es esta. Un, dos. Y hay variantes sobre eso que generalmente se interpreta con la campana, ¿no? Como esta es la más conocida, o sea, un, dos, ta, ta. Que se toca con las campanas, con agogó u otros instrumentos de percusión. Muy bien, hay muchos toques de bembé, de abacuá, de ñáñigo o como se conoce por 6x8. Pero digamos que el más conocido podría ser un patrón como. Fíjense que este golpe en 6 octavos acentúa el segundo y el tercero, o sea, un. Muy afín al sistema bambuco que tenemos en países como. En la región, digamos, pacífica de colombiana o en la zona andina colombiana también hay un estilo que se conoce como el bambuco o currulao. Entonces, se tiene mucha afinidad, ¿no? Recordemos que las músicas son circuitos, y hay que mirarlas así, qué relación tienen las músicas. En este caso, por ejemplo, al tocar un 6x8, tiene relación con muchas músicas latinoamericanas de ese estilo, ¿no? Sobre todo en los bombos, lo vamos a ver en músicas sureñas también. Es un poquito complejo, no es fácil para las personas que están aprendiendo a interpretar los instrumentos de percusión. Quiero compartir un numerito que hizo famoso Mongo Santa María, aquel gran percusionista cubano. Y también un homenaje, un tributo al gran John Coltrane, un gran músico del mundo del jazz norteamericano. Y bueno, hice una adaptación mía también. Tomé una línea melódica de un numerito que se conoce como Afro Blue. Hice unas pequeñas variantes para hacer unos solos. En fin, para que ustedes se acerquen y comprendan más lo que es el mundo del 6x8. Entonces, Afro Blue en 6 octavos y dice. Thank you.
continuamos en los cursos de percusión afrolatina que ofrecemos desde la ciudad de Bogotá, en Colombia, y que consisten en una propuesta pedagógica de forma sistematizada de cómo abordar el estudio de la llamada percusión latina desde una mirada un poco desde la academia y desde la práctica popular. Para ello hemos tratado de simplificar y hacer un ejercicio didáctico y compartir con ustedes algunos fragmentos de obras del repertorio afrolatino para, con fines pedagógicos, para facilitar un poco la comprensión. Seguimos con otro género musical, como lo es la conga de comparsa. Cuando hablamos de comparsa, nos referimos a danzas y bailes del carnaval, sobre todo en la región oriental de Cuba. Como podrán darse cuenta, todas estas músicas que hemos venido estudiando tienen un arraigo sobre todo en la isla de Cuba. A algunas personas le llaman a esto música afrolatina porque se ha reevaluado un poco el concepto de que solamente el aporte a esta música del Gran Caribe proviene de la isla de Cuba. Otros países también han hecho aportes y han enriquecido todo este movimiento que hoy en día conocemos como salsa. Pero sin duda alguna, el aporte de la música popular y tradicional cubana ha sido fundamental para el desarrollo de este movimiento. Les comentaba que les voy a compartir un fragmento de un numerito conocido como 101 bombo, que es un número de tradición oral en Cuba, que se interpreta, digamos, en los recorridos que van arrollando en los carnavales, sobre todo de Oriente, en Santiago, en fin, en La Habana. Estas músicas, como se tocan tradicionalmente, intervienen otros instrumentos, como en el caso del redoblante, del bombo, hay cornetas chinas, en fin. Pero adaptado a una orquesta de salón, salsera, en fin, habría un patrón de tumbadoras, algo así como 1, 2, 3, 4. Este estilo es rápido, que es de carnaval, es callejero, donde la gente va arrollando y van haciendo, bueno, un jolgorio muy, muy sabroso. Y esto se conoce como conga de comparsa.